Ya Remedios del Río, aquí en su casa, donde hoy se da cita pues los rotarios de San Pedro, también creo que está de Francia. Bueno, mejor ella nos lo va a definir, nos va a contar, porque hoy va a haber un acto muy importante, creo que va a haber hasta sorpresa, ya lo veremos durante esta velada. Buenas noches. Buenas noches, Elenita. Verás, desde hace 35 años que se fundó el Rotary de San Pedro, lo fundó mi marido. Entonces, al mismo tiempo, en Orleán, en Francia, se fundó otro Rotary y hicieron un hermanamiento porque tenían amigos comunes. Y desde hace 35 años vienen los Rotarios de Orleán para jugar al gol y pasar unos días en el mes de abril, marzo-abril, y en octubre vamos los Rotarios de, van los Rotarios de San Pedro y los que nos apuntamos. Entonces yo siempre doy la cena de despedida. Entonces esta noche es la cena de despedida. Y como yo tengo, aunque yo pertenezco al Rotary de Benavi, me siento muy unida a San Pedro, que es el de mi marido, pues entonces esta noche hemos convocado a todos los presidentes de los Rotary de la costa, asimismo como a los presidentes de los Leones Cosmopolitan, francófonos y el decano, para, puesto que tenemos intereses comunes en la humanidad, yo creo que todo se está globalizando, quitando a Inglaterra. Entonces nosotros pienso que tanto Leones como Rotarios deben también globalizarse, porque juntos hacemos más fuerza. Eso es mi opinión, no me la ha pedido nadie, pero vosotros ya sabéis que yo me suelto. Entonces, pues yo creo que vamos a hacer muchos, bueno, muchos, seremos 78, 80, una cosa así. Y yo me siento tan contenta porque los veo a todos tan hermanados. Entonces tú verás que lo mismo hay Leones franceses que Rotarios franceses. Y quizás esta noche haya aquí como 16, 18 nacionalidades. Y para mí es una gozada abrirle en mi casa a todas las personas de buena voluntad. Y los protagonistas esta noche, por eso como Remedios del Río, mujer de mi marido, los protagonistas son el Rotary de San Pedro Alcántara. Además se incorporan nuevos miembros también. Parece ser que se van a incorporar varios, porque el Rotary de San Pedro, siendo un Rotary no de los que tiene la mayor cantidad de miembros, sí te puedo asegurar que como obra social y como dinero recogen, a lo mejor el que más recoge de toda la costa, porque se las inventan, hacen campeonatos de golf, venden vino, venden aceite. Bueno, yo creo que son unas personas maravillosas. Tú sabes de sobra que primero mi marido y luego tú sabes lo que yo siento por San Pedro. No, eso no quita que yo no sienta también por el municipio. O sea, yo, tú has visto que he sido rey mago en Marbella. Luego significa que para mí tenemos que estar todos bastante juntos, aunque tengamos cada uno una independencia personal, porque aquello de que el casado casa quiere. Pero lo importante es que formemos un bloque ahora que las cosas están tan difíciles. Remedio, qué fácil entrevistarla, porque me lo pone muy fácil, nos cuenta la historia en un momento, y es que cuando uno lo vive tan de cerca como usted lo vive, pues la verdad es que tiene mucho que contar y mucha trayectoria en su vida. Es que también que una entrevistadora como tú es de lujo, ¿eh? Tú y Pepe, ya sabéis que sois muy preferidos míos. Remedio, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver cómo se le ponen los pi. Incluso el himno, que este año también se cantará el himno, que eso, hombre, claro, es una parte que no me la pierdo. ¿Cómo no? Y además vamos mejorando porque vamos aprendiendo. Además también tiene al cónsul de Israel aquí, de vicedecano, don Rafael Cohen, que bueno, en esta casa lo adoramos. Sí, que es verdad. Gracias, doña Remedio. Hablamos con don Cristóbal Garre también un año más en la casa de doña Remedios del Río, y que bueno, pues hoy vamos a ver cosas muy bonitas. Incluso me comentaba Cristóbal que nuevos miembros, y tenemos al presidente que va a ser los honores, Cristóbal, representarlo. Cristóbal, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que para mí es un encanto y un lujo poder presentar al presidente del club este año, Miguel Ángel Jiménez, que es una maravilla, es una persona que ha cambiado, ha motivado mucho al club, ha puesto en marcha un proyecto que ganó el encuentro de Rotarios Andaluces, que se llama Homeless Angel, el encuentro de Rotarios de Andalucía, Ceuta y Melilla, que se celebró como en septiembre, octubre de este año pasado. Y bueno, os dejo con él porque es una bellísima persona, un gran corazón, como todos los Rotarios, y bueno, y haciendo lo que puede por su municipio, que para eso estamos todos aquí, ¿no?
Gracias. Bueno, Miguel Ángel, encantado de saludarle, darle la enhorabuena, porque bueno, me imagino que tendrá muchos proyectos ya, ¿no? Como nuevo presidente. Buenas noches, muchísimas gracias a Cristóbal por todo lo que ha dicho, pero verdaderamente lo dice de corazón, somos amigos de toda la vida, con lo cual lo dice por cariño hacia mí. Pues estamos muy, muy ilusionados, como decimos, este año ha habido muchos retos que afrontar, desgraciadamente estamos en una etapa que no se termina de salir ni mucho menos, y los problemas sociales acucian, y en nuestro municipio exactamente igual, por mucho que en ocasiones no queramos verlo. Y el proyecto que comentaba él, bueno, era un proyecto que está dirigido a las personas sin techo. No vamos a entrar mucho en esa cuestión, porque estamos ahí tratando de buscar la forma de que haya definitivamente un albergue o haya un sitio donde esas personas puedan ser acogidas y puedan ser reinsertadas socialmente. Pero bueno, esta noche es una noche en la que entregamos los tres pines a los tres nuevos socios que se incorporan al club de San Pedro. Estamos en Casa de Remedios, que es una anfitriona excelente, tanto ella como Juan tienen una solidaridad infinita y nos acogen cada año para a su vez dar la bienvenida al Club de Orleans, que es otra de las cuestiones que hacemos hoy, el hermanamiento con el Club de Orleans, con el que llevamos 27 años hermanados, con lo cual esperamos una velada muy, muy linda aquí. Además, con Fundatul, que es la fundación de Remedio, la fundación tutelar, tenemos una sorpresa para ella, para aportar nuestro pequeño granito de arena también de ayuda a su fundación. Una noche, vamos, completa, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Vosotros que hacéis de tantas labores, o sea, tantas cosas bonitas, no sé si cuesta más trabajo recaudar fondos para poder hacer, pues, colegios, esas, arreglar casas, llevar agua a sitios que no tienen ni agua, o los trámites burocráticos, ¿qué es más complicado? Me pones en un compromiso porque llevamos, ya aprovecho que estoy aquí, porque llevamos 4 meses esperando que nos reciban únicamente en el ayuntamiento, o sea que los trámites burocráticos siempre son mucho mayores. Aquí solamente para solicitar una cita llevamos 4 meses, con lo cual se pueden hacer colegios fuera de aquí, se puede llevar agua a sitios a miles de kilómetros de aquí, pero a personas sin techo de aquí, de la localidad, de aquí al lado, como decimos, que aquí estamos a pocos kilómetros, es mucho más complicado. Las cuestiones de la administración y la burocrática son siempre harto complicadas. Ese llamamiento, ¿no?, que queda ahí, que nos escuche, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, que se requiere celeridad a las administraciones, sobre todo que faciliten a las asociaciones que quieren aportar algo al municipio, que faciliten la tarea que están desarrollando, que hay muchas asociaciones que quieren hacer cosas buenas por el municipio y lo único que tienen que hacer es permitir que lo hagan, no es más. No se pide dinero, no se pide nada más que, por favor, dejarnos hacer lo que queremos hacer, que es bueno para el municipio, y eso es lo único que pedimos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Protagonistas, sois vosotros, Remedio, muchas gracias por acogernos. Gracias a todos los asistentes. Pedí a Remedios que os nombrara a todos porque a mí me ha sido imposible coger tantos nombres de tantos amigos. Y bueno, solamente resumiros que vamos a hacer el protocolo que nos lleva hoy, pues primero poner la insignia rotaria a tres nuevos socios del Rotary Club San Pedro, que ahora pasaremos a nombrarlo. Vamos igualmente a dar un pequeño regalo del municipio, y también vamos a hacer en último lugar todos los actos del protocolo del hermanamiento con el Rotary Club de Orleans, que si no me equivoco son 27 años de hermanamiento con este club.
En primer lugar, pues si queréis paso a llamar a los padrinos, por favor, Manuel Cabeza, Miguel Ángel Jiménez y yo mismo, y a los nuevos rotarios, Adela Alabarte, por favor, Eric Van Halloween, por favor, y Lasse Meinstad. Pido un aplauso para ellos. El protocolo de Rotary manda que tenemos que hacer una lectura a los padrinos y tenemos que hacer una lectura a los nuevos socios. Sí, os quiero comentar que son dos nuevos socios y la incorporación de Eric, que Eric viene de otro club Rotario, con lo cual ya ha sido Rotario con anterioridad, sabe de lo que va a Rotary. Y bueno, y voy a pedir también, cuando terminemos de hacer la lectura, a Don Juan del Río que venga a ponerle el pin, pero cuando terminemos la lectura de los documentos. Si os parece, empezamos por ti, Manolo, con Adela. Vale, gracias, Cristóbal. Ahora, bravo, bravo. Acepto el señalado honor de ser rotaria y de inspirarme siempre en los nobles fines del Rotary, institución que fundó por Harris, así como los de Rotary Club San Pedro Alcántara, al que desde este momento paso oficialmente a formar parte. Prometo asistir regularmente a las reuniones del club y participar de los demás miembros en la amistad y el compañerismo. Colaborar con los altos ideales del Rotary y procurar, como vecino y ciudadano, hacer de esta ciudad y de este país el mejor lugar para vivir. Vale. Sigo yo con Eric. Tu elección como miembro rotario, tu elección como miembro de este club rotario te consagra como hombre representativo de la actividad a la que te dedicas, en mérito a tus reconocidas cualidades de honorabilidad, inteligencia y civismo. Conforme a los principios de Rotary, institución que fundó Paul Harris en Chicago en 1905, intentarás llevar la acción de tus ideales de servicio a la humanidad y estamos seguros de que sabrás cumplirlo desde el honor de ser rotario. Así pues, te brindamos nuestra amistad piedra angular del Rotary, basándote en el más profundo respeto a todas las ideologías, razas y opiniones, siempre que estén inspiradas en la moralidad, la honradez y la caballerosidad. Desde este momento, quedas oficialmente reconocido como socio de Rotary Club San Pedro Alcántara. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Como lo he dicho, he aceptado en Mauricio el señalado honor de ser rotario y de inspirarme siempre en los nobles fines del Rotary, institución que fundó Polaris. Así como los del Rotary Club de San Pedro Alcántara, al que desde estos momentos pasó oficialmente a formar parte. Prometo asistir regularmente a las reuniones del club y participar con los demás miembros en la amistad y el compañerismo. Un poco difícil. Colaborar con los altos ideales del Rotary y procurar como vecino y ciudadano hacer de esta ciudad y de este país el mejor lugar para vivir. Bueno, mi turno con Lasse Meinstad. Así que tu elección como miembro de este club rotario te consagra como hombre representativo de la actividad a la que te dedicas en mérito a tus reconocidas cualidades de honorabilidad, inteligencia y civismo. Conforme a los principios de Rotary, institución que fundó Paul Harris en Chicago en 1905, intentarás llevar la acción de tus ideales de servicio a la humanidad y estamos seguros que sabrás cumplirlo desde el honor de ser rotario. Así pues, te brindamos nuestra amistad piedra angular del Rotary, basándote en el más profundo respeto a todas las razas, ideologías y opiniones, siempre que estén inspiradas en la moralidad, la honradez y la caballerosidad. Desde este momento quedas oficialmente reconocido como socio del Rotary Club San Pedro Alcántara. Bravo. Señoras, señores, buenas tardes. Acepto el señalado honor de ser rotario. Y he de inspirarme siempre en los nobles fines de Rotary, institución de fondo Paul Harris, así como los del Rotary Club San Pedro Alcántara.
el que desde estos momentos paso oficialmente a formar parte. Prometo asistir regularmente a las reuniones del club y participar con los demás miembros en la amistad y el compañerismo. Colaborar con los altos ideales del Rotary y procurar, como vecino y ciudadano, hacer esta ciudad y este país el mejor lugar de vivir. Muchas gracias. A ver cómo lo colocamos ahora para que nos lo hagamos bien, ¿eh? Bueno, los pins los va a imponer el socio fundador del club. Hace 30 años fundó Juan del Río el Rotary Club San Pedro de Alcántara y va a ponerle los pins a los socios nuevos. Actividades principales que hacemos es ayudar al cumplimiento de los objetivos que tienen otras asociaciones. En este caso, pues le paso la palabra a Miguel Ángel Jiménez, que es el presidente del Rotary Club San Pedro Alcántara este año, y que os explique a qué asociación ha decidido darle este año un reconocimiento, una pequeña ayuda. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, el agradecer a Remedios y a Juan su hospitalidad infinita, porque cada año que venimos aquí, porque venimos cada año, que nos está aguantando a todos nosotros aquí cada año, y su hospitalidad, como decimos, es impagable. Para nosotros es un placer poder compartir el tiempo con ellos, y sobre todo porque son una familia que, no solamente con los amigos, sino el afán solidario y el de colaboración con otras, con todas y cada uno de los problemas que hay en la sociedad, de los que siempre están implicados en diferentes asociaciones, han hecho que este año, como en otras ocasiones, hayamos deseado a la asociación Afundatul realizar una pequeña aportación por nuestra parte, y queremos, si es tan amable, Remedios, para darte un cheque. No es el de verdad, pero es el que queda mucho mejor este cheque. Así que queremos darte una pequeña aportación para Afundatul de todo corazón, que es lo que siempre sentimos cuando venimos aquí a esta casa. Muchísimas gracias. Gracias.